Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, darle me gusta, seguir para que le lleguen todas las noticias del departamento de Arauca. Hoy es 5 de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando ya en materia en las noticias en el departamento de Arauca, y a pesar de este aguacero que cayó en las horas de la tarde, que prácticamente quedó colapsada algunas viviendas, también algunas vías del departamento de Arauca y sobre todo en la capital, pues hacen un llamado a las administraciones para que se les realice un mantenimiento al alcantarillado pluvial. Y entrando en el desarrollo de las noticias, en el municipio de Saravena se presentó el asesinato de una mujer. Según las primeras informaciones, esta mujer se dedicaba al comercio. Los sicarios ingresaron hasta su vivienda y allí la asesinaron. En el departamento de Arauca, un nuevo homicidio se presentó en el día de hoy. Una mujer fue asesinada al interior de su vivienda en el municipio de Saravena. Según las primeras informaciones, la mujer asesinada fue identificada como Blanca Sánchez Gámez, de 54 años de edad, quien era madre cabeza de familia y se dedicaba a la venta de pescado al interior de la central de abastos del municipio de Saravena. Según los testigos, Blanca Sánchez Gámez, comerciante del municipio de Saravena, se encontraba acostada al interior de su vivienda en la calle 21, entre carrera 15 y 16, en esa localidad, cuando ingresaron los sicarios y acabaron con su vida. Las autoridades del departamento de Arauca iniciaron las respectivas investigaciones para dar con la captura de los responsables de este crimen. El departamento de Policía de Arauca se permite informar de un hecho lamentable en el municipio de Saravena, donde asesinaron a una comerciante al interior de su residencia, llegando dos delincuentes armados. Inmediatamente, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación activó toda la ruta y protocolo para la atención de estos hechos, para la búsqueda de estos delincuentes. Rechazamos totalmente cualquier acto delincuencial contra las mujeres del departamento de Arauca.